¿cómo les va? Muy buenas noches. Un nuevo capítulo de Liga Deportiva del Sur ya es historia, aunque falta escribir algunas líneas. Se disputó ayer con la tormenta que venía desde el oeste en algunas canchas, como la primera cancha donde había fútbol. Llegó hasta los 2 minutos del segundo tiempo en Firmat y no pudo seguir el partido. Después en Bombal, corte de luz, agua, pero pudieron terminarlo, como el aguacero que cayó en Vigán y en Independiente. También pudieron llegar al final del partido a pesar de todas las inclemencias del tiempo. Señores, quedan 42 minutos jugar en Firmat. El triunfo de Eduardo Hertz, 1-0 visitando a Argentino. El resto ya está todo para analizar. Y creo que no se termina de enfriar el show de La Redonda, que ya el jueves santo, ya tenemos partidos programados. Muchos piensan adelantar y justo es la fecha de los clásicos, teniendo en cuenta que viene un fin de semana largo, un fin de semana como para acomodarse muchos de los partidos entre jueves y viernes. ¿Qué nos dejó la Liga Deportiva del Sur este último fin de semana? De los nuestros, la victoria del Atlético Acebal arrancando la fecha en cancha de Estrella del Sur ante 2 de junio. Aquel equipo que lo eliminó el año pasado de jugar el partido más importante del año era el Atlético, que venía de un muy mal partido ante el Sportivo Bombal, reconocido por sus jugadores y más que todo también por su cuerpo técnico. Minutos antes que hablábamos del partido el viernes, Acebal fue con otro esquema, con otra táctica y en una cancha donde no había espacio para jugarlo. Fue con otro esquema y tuvo en los refuerzos su jerarquía y en algunos jugadores en un muy buen partido que hizo el Atlético para ganarle a 2 de junio por 2-0. Por el lado de Estrella del Sur, el domingo, y otra vez el problema que tiene Estrella en condición de local. No marca goles y los últimos partidos los viene perdiendo. Estrella solamente ha ganado en condición de visitante, saliendo a Villa Mugueta y saliendo a Pavón arriba. El gran problema, no solo que en 4 partidos no ganó en condición de local, sino que además no ha convertido goles en el reducto Dionisio Noni Cabrera. Lo que viene, ni más ni menos, que jugar en condición de local con estos números y esta estadística ante su clásico rival, el Atlético. Eso será cuestión de análisis más adelante. El resto siguen firme, invictos, sin perder, muy sólidos. Tanto Firmat Fútbol Club, que en su paso por el Canario de Bombal se llevó un triunfo importantísimo, como Ítalo Argentino de Wilred, que pasó también por Rivadavia de Peirano, ganó, gustó y goleó el equipo de el Tulo Mecosi. Los dos equipos no han conocido al término de la 8ª fecha la derrota y están en excelente posición arriba en el cuadro clasificatorio. Otro de los equipos que siguen sumando es Independiente. Después del empate en cancha de San Martín de Pavón arriba, ayer una tarde que se le presentó como el tiempo, con mucha inclemencia, perdiendo 0-2, pudo descontar rápidamente, terminó ganándolo 3-2 ante este blanco y negro de Alcorta, que solamente ganó una vez en este campeonato en su visita a Estrella del Sur y no pudo volver a ganar blanco y negro, tanto en condición de local como en condición de visitante. Y el nuevo Alberdi, el nuevo equipo, el debutante, el verde de Firmat, el único conjunto que hasta aquí no ha podido sumar de a 3 en Liga Deportiva del Sur. Capítulo 8, reitero, queda para completar, se define el miércoles cuando, suspendido a los 2 minutos del segundo tiempo, los 43 restantes de Argentino de Firmat 0 y Eduardo Ger de Villa Mugueta 1. Y para tener en cuenta, más victorias hasta ahora, con la de Mugueta tenemos 5 victorias visitantes, 3 empates, en condición de local y un solo empate. Ahora, algo de lo que venimos diciendo los últimos lunes, ¿es más fácil jugar de visitante que de local? ¿Hay menos presión? Presentamos junto a Ezequiel Barbieri, nuestro director, aquí está todo el trabajo de resultados y ya mismo nos vamos al primer compacto. Los resultados que dejó el capítulo 8 en la Liga de Alcorta. Nos vamos a repasar, señores, todos los resultados. Rivadavia de Peirano cayó como después del clásico
Y antes del clásico, 4-0 con Ítalo Argentino. Victoria de Olimpia. Faltaba el goleador, pero apareció el capitán Caudillo. Uno lo sostuvo en el arco y el otro lo definió enfrente. Olimpia le ganó a San Martín 1-0. Independiente, que estaba 2-0 abajo, le ganó 3-2 a Blanco y Negro. El Lobo volvió a la victoria en el Dionisio Noni Cabrera. En el adelantado del viernes le ganó a 2 de junio por 2-0. Firma Fútbol Club con su soldado heroico, el goleador del campeonato. Le ganó al Canario también por 2-0. Por ahora, partido pendiente. Suspendido 2 minutos del segundo tiempo. Eduardo Hertz 1. Argentino 0. Victoria de Sporting. Luego de la goleada que le propinó los Andes, se dio vuelta el resultado y ganó aquí en Estrella 1-0. Empataron los Andes y Carreras. El único empate hasta aquí de la fecha. 1-1. Victoria paceña 3-2 sobre Nuevo Alberdi. Nos vamos a segunda división, que tuvo estos resultados con Ítalo, que goleó a Rivadavia 5-0. Apareció la reencarnación de D'Alessandro. No, apareció el Coto Ferrari para la victoria de Olimpia 1-0 sobre San Martín. Independiente y Blanco y Negro igualaron 1-1. No hubo goles. En 2 de junio, Atlético Acebal 1, Bombal 0, firmó a Fútbol Club 2, Eduardo Hertz 1, Argentino, sin goles. En el sur, Estrella y Sporting 0-0, los Andes gana, Gusti golea 4-2 sobre Carreras, y el Atlético Paz venció a Nuevo Alberdi por 2-0. Y nos vamos al primero de los compactos, tiene que ver con Primera División, y el Atlético Paz le ganó a Nuevo Alberdi 3-2, una lluvia de goles en una tarde que terminó con lluvia, ¿eh? El paseño, arbitraje de Iván Scarincini. Y ahí están las acciones de este primer compacto en el Polideportivo Paseño. Uy, qué duro choque. Y el gol del tanque, a ver, Rodrigo Vicente. Ahí está, Vicente, el choque con el arquero. Durísimo. ¿Qué hace el árbitro? Amonestación. Ah, no, para no es Rodrigo Vicente. Es el otro delantero del equipo de Paz. Velázquez, González, Varela, Biancotti, Torregrosa, Rosselló, Osorio, Vicente, Nico y Luciano Morán e Italiani. Y ahí está la apertura del marcador para el equipo de Maxio Paz, Nicolás Saranich. La planilla es un lío de este partido. Saranich con la 9, Cuellar con la 5, Velázquez con la 13, Romero 14, 16, Velasco 17, Ribot el 1, Lucati. Ganaba Paz 1-0. El tanto convertido por Nicolás Saranich. Y va a venir, sí, el segundo por Rodrigo Vicente. El Tete, casi gol, Pegó en el travesaño, salió la oportunidad para el equipo verde. Nuevo Alberdi, Buzo, Vilche, Loza, Gómez Cornejo, Matías, Gómez Cornejo, Rivero, Mosconi, Galarza, Morondini, Martín Vélez, Cristian Gómez e Ignacio Bazán para el conjunto de Nuevo Alberdi. Segundo tiempo, con triunfo por ahora para el paseño, y van a venir todos los goles. Morán, la subida, la aparición por derecha, sigue tocando Paz hasta abajo del arco. ¿Es dónde? En la casa del gol, Rodrigo Vicente convierte un nuevo tanto, el quinto en el campeonato, solito, miren, en el área chica. El 2-0 para el conjunto de Cristian Ferrari. Pero va Nuevo Alberdi en busca del descuento. Empieza a avisar que está cerca. Lo que se erra acá, otra vez acá. Impresionante esa jugada. Y ahí le sacaron de adentro, me parece, La repasamos. El centro, pifian en el primer palo, la dejan correr, pega en el travesaño, pica, revienta el travesaño, pica, sale, la gritan. ¿Qué pasó? Vamos al banco ahora. Vamos al banco, Lo fácil que es sacar tarjeta para los bancos. ¿Qué? ¿No cobraste esto? Bueno, todo eso por una amarilla.
Más para Nuevo Alverde y más para el Verde, buscando el descuento. El tiro desde media distancia, lo abren de izquierda a derecha, otra vez entrada por derecha, el enganche y el descuento para Martín Andrés Vélez, que de esta manera pone 2-1 el pleito. Saludo a todos los que se van enganchando en las diferentes localidades. Para el primero de los compactos, más para Paz. Y la respuesta de Buzo. Y llega el tercero, Paseño, por intermedio de Gianfranco Italiani. Los goles de Nuevo Alverde, Martín Vélez, Ignacio Bazán, Saranich, Rodrigo Vicente y Gianfranco Italiani para el conjunto Paseño. Ahí estaba el segundo de... Se fue expulsado Galarza y el segundo del equipo de Firmat. Ignacio Bazán era el que convertía. El primero de los compactos en la jornada de hoy. Más para Paz, la tapada de Buzo y el tiro que se va cerquita. Muy bien. Ahí estaba el primero de los compactos, la victoria paseña 3-2 ante Nuevo Alverde, equipo que no ha ganado en lo que va del campeonato. Hay mucho material. Tenemos 8 de los 9 partidos disputados ayer. Solamente no tenemos el material porque no se ha filmado el partido entre Rivadavia de Peirano e Ítalo Argentino de Wilred. Ya mismo nos vamos. Era transmisión en vivo por TDC, el canal colega de Firmat. El agradecimiento a ellos por el material. Miren cómo termina. Un aguacero impresionante para el partido que se suspendió. Pero antes tuvo medio tiempo de fútbol. Victoria incompleta del Boca de Mugueta, luego de la derrota ante Estrella en el Félix Oriola, llegó Eduardo Ger para visitar a Argentino. Ya está la terna arbitral. Imágenes para una tarde que se veía venir la tormenta y finalmente llegó y con todo, el aguacero a firmar. Nos vamos a ver la victoria. No es completa, sino la victoria parcial de Mugueta. Galetti, Di Pietro, Martín, Gerbot, Agonil, Benseguez, Castelar, Gómez, Aguirre, Miranda y Tosilo. El 11 titular de Argentino de Firmat. Esperando por la recuperación de Orellano. El árbitro Esteban Gómez y las acciones del partido. Aimeta, Ramírez, Ferreira, Báez, Agudo, Liberti, Trepo, González, Romero, Leguizamón y Vanega. Los 11 de Eduardo Hertz. ¿Ven? Ya se presentaba una tarde muy oscura sobre la cancha de Argentino a la vera de la ruta 33. Y ahí va Mugueta, Trepo, subiendo el balón y el tiro que tapa el gran arquero de Villa Amelia, el oriundo de Villa Amelia, José Galetti. La entrada y la gran tapada de Galetti. Más para Eduardo Hertz. En el arranque se iba ahora con este tiro de media distancia de René González. Y allá el que comete la falta es el nuevo, el refuerzo, Martín. Próximo fin de semana, una edición más del clásico. ¿Y qué se preguntan en firmar? ¿Cumplieron sanción los que tenían una fecha? Sí, están habilitados los jugadores de Argentino. Están habilitados a jugar el próximo partido ante el Firmat Fútbol Club. Lo que no van a poder jugar, aquellos que fueron expulsados contra el Firmat Fútbol Club, es cuando se complete este partido. Ahí no van a poder jugar. Esto es determinación de esta noche del Tribunal de Disciplina. Buena entrada y el que se lo perdía era Brian Romero. Tosilo y esta que tapa y meta.
Bruno, el autor del gol del clásico. Gran respuesta, lo esperó. Y Aimeta se quedó con el balón. Y va de Argentino, media distancia, la pelota en el área. Y apura Argentino. Casi parecen todas iguales las camisetas, ¿eh? En la tele. No, no, siga, dice el árbitro. Gómez. Que después tomó la decisión de suspender, árbitro de Cadep. Se viene Eduardo Gert en esta, la falta, el tiro libre y la pelota sin peligro. Rebotó en la barrera, las dudas. Largo de Martín, la subida por derecha, el centro y nadie, ni Aimeta. ¿Ven? La llegada por derecha de Castelar y el balón que pasa. Ojeda, el técnico de Argentino, acomodándose la gorra. Aguirre suspendido. En el banco de Eduardo Gert, Pedrito. Y la falta sobre el borde del área. Y otra vez el pelado Martín, Franco Martín y varios. En esta, a ver, llega Martín, no, es de atrás. Es de atrás otro hombre, el tiro libre. No tenía reacción ya Galetti cuando salió detrás de la barrera la pelota. La salida venía siendo del Cuevero, la pierden, y la pierna en alto. Sobre el físico de René González. Y la amarilla para el hombre de Argentino. Número 14, Nicolás Castelar, el que se iba amonestado. Trepo de Prepo convierte el gol para Eduardo Hertz. Milton Trepo, muy buen refuerzo para Eduardo Hertz. Milton Trepo abre el marcador. Pasa entre la defensa argentina, cuerpea, forcejea, no llega Franco Martín, tampoco el cierre lateral izquierdo, pega en el palo y entra, y la apertura del marcador para el Cuevero. El 1-0 para el equipo, la apertura del marcador para Eduardo Hertz. Ahí está, ¿no? Otra vez. Eduardo Hert, que fue más oportuno que Argentino este primer tiempo y que pudo haberlo cerrado. El rebote acá. Al VAR. Vamos al segundo tiempo. Miren ya la lluvia. Ahora en el medio de la lluvia pasó un perro. Imposible. ¿Cómo arrancaron este partido? Es lo que nos preguntamos. Casi gol se da. Saca el arquero de Mugueta. Miren, pica y casi gol de Eduardo Hert. Pica y se va por arriba del travesaño, casi vencido José Galetti. Vamos, no, dijo el árbitro. Y a otra cosa, totalmente imposible jugarlo. La pregunta es que nos hacemos si era necesidad salir a jugar el segundo tiempo. ¿Eh? Ahí se retiran, no vuelven más. Soljan, uno de los que se preservó para el clásico. Y el aguacero sobre la Villa Deportiva. Se dio como el primer lugar fue Firmat, después Bombal, Vigán, todos tuvieron la misma cantidad de agua casi que después vimos aquí por nuestras localidades. ¿Eh? Nosotros regresábamos con el equipo desde la cancha de Olimpi, se veía un tormentón impresionante y ya los colegas nos habían comunicado suspendido este partido, un aguacero con corte de luz en cancha de Bombal, impresionante lo que había llovido también en la cancha Independiente de Vigán todo el segundo tiempo. Bueno, acá la pregunta es, con tormenta eléctrica, en las condiciones que estaban, ¿hacía falta reanudar el encuentro? ¿No se podría haber esperado un poco más? 2 minutos. Solo se jugaron del segundo tiempo. Y por el clima y por cómo estaba la cancha, casi se da un gol de Eduardo Hertz. El saque del arquero que picó y se fue por arriba de Galetti, muy cerca del segundo. Bueno, el miércoles reunión del Consejo Directivo. Se resuelve cuándo se completan los 43 minutos restantes. Reitero, 2 jugadores, uno es Soltalo Ciampaoli, tiene suspendido Argentino de Firmat. Cumplieron con el tiempo que se jugó,
cumplieron la fecha de suspensión y están habilitados para la fecha del clásico del fin de semana. No van a poder jugar cuando se reanude este partido. Los dos jugadores de Argentinos expulsados el domingo anterior en el clásico no van a poder jugar los 43 minutos que restan de este encuentro ante Eduardo Hertz. Nos vamos a la cancha de los Andes de Alcorta para la presentación del Lanudo, el equipo de Damián Faenza contra el de Pablo Brusesi, el ex de Blanco y Negro, llegaba con el Carreras Athletic Club. Fue 1-1, aquí está el compacto, las mejores situaciones de gol que tuvo ese partido. Marcha el partido, Pimentel soltó la pelota. Ahí está la cámara del querido Titi Lertora para las mejores situaciones de este encuentro jugado en el José Luis Pichino Salvatore. La primera para los Andes, que se va por arriba del travesaño. Al minuto de juego, una clara oportunidad para Rigueto que tiene el equipo de los Andes. Esta llega para Carreras, el centro de Biasi que no retiene y Valentín Gambini. La familia Gambini que siempre nos sigue, abre el marcador. Valentín ante el descuido de Biasi que no retiene, se le escapa ahí al 1. Valentín andaba a la pesca también el 9 de Carreras y consiguen abrir el marcador. Carreras le gana 1-0 a los Andes de Alcorta. Los Andes tiene y va por más, pero está anulada por posición adelantada. Esto no es para andar tirando líneas ni nada, es difícil con una sola cámara. Gran tapada del arquero de Biasi, lo que era el segundo para el equipo de Carreras. Y cerca del empate los Andes, promediando la primera media hora de juego en el José Luis Pichino Salvatore. Más para los Andes, un arquero que sale y el balón que se va junto al palo derecho. Otra para los Andes, con mucha entrada por el sector izquierdo, el centro atrás, el palo y el gol. El gol Lanudo, Matías Bomba. Su regreso luego, se había convertido ante Sporting de Vigán. Matías, que venía de vacaciones, convirtió con Sporting, empata con carrera. El goleador que necesita recuperar en el 11 titular, aunque Rigueto anda derechísimo. Faenza tiene más bomba, esta se le va ahí al arquero y casi el segundo de los Andes. Quiero pasar por la tabla de posiciones, aquí no hubo expulsado, Fabricio Peralta fue el árbitro del encuentro. Los Andes está en el sexto lugar con 11 unidades, Carreras en el noveno lugar con 10 puntos. Carreras viene de los últimos 5 partidos, empató 4, ganó 1, el anterior que veíamos el lunes pasado, mientras que los Andes de los últimos 5 venía de perder 3 consecutivos, ganó en Vigán y empató en su cancha irregular el equipo de Faenza, con solo de Biasi de refuerzo en el conjunto Lanudo. Otra más para Carreras. También aquí la lluvia en la parte final del encuentro también se hizo presente. Lo bueno que a pesar del temporal que tuvimos, a excepción de medio tiempo, el resto de los partidos de la liga se pudieron jugar. Otra tarjeta amarilla como lo más destacado, un par de faltas, no mucho más. Y esta jugada que el árbitro sanciona desde... sancionó el penal de arranque, ahí van todos a protestarle al juez de línea, cambia y es tiro libre para aquel lado. El VAR de Alcorta fue este que sancionaron. O sea, apoyó en el juez de línea, cambió ahí el fallo, casi lo ganan los Andes aquí y llegó la lluvia dominguera. ¿Fue penal este? ¡Epa!
No, la había alargado ya cuando cae el hombre lanudo. Y Carreras, en esta que define de derecha el Facha, se va por arriba del horizontal. Más para los Andes, balón por arriba del travesaño. Ya en las últimas del encuentro, mirando el reloj arriba, el final tiene a los Andes y al arquero de Carreras quedándose con ese balón. Irregular campaña de los dos. Ya hemos llegado casi a la mitad del campeonato, tanto para Carreras como para los Andes. Empataron 1-1, no dio mucho más el encuentro. Ya mismo nos vamos a uno de los partidos atractivos, sin lugar a dudas, que tenía la fecha. El que el Canario de Bombal, de muy buena actuación, perdió 2 puntos en su visita al Atlético Acebal, lo tenía ya consumado. El triunfo aquí en el Emiliano Papa, recibía al Firmat Fútbol Club con algunas bajas en el conjunto de Mecosi, pero siempre se reinventa el Canario. Esta vez pasó el gran candidato, el equipo más firme que hoy muestra junto a Ítalo la Liga, el invicto, uno de los invictos, Firmat Fútbol Club, con su goleador Joaquín Cabral, sumó por 3 gracias al Canal 2 de Bombal. Hay unos segundos que vamos a hacer nosotros el comentario y el relato por la lluvia que se cortó la transmisión, pero aquí está el compacto para, gracias a Horacio, la victoria del Canario, de la victoria de Firmat, del rojo sobre el Canario. El estadio del Canario, el Sportivo Bombal y el Firmat Fútbol Club. La pelota pasa por los pies de Stefano Bugari. A buscar esa pelota lejos, ya 2. Buscará meter el centro, ya 2. Centro que viene, está el primero. Pasó la pelota como viene García. Y la contención, entonces, es del arquero que controla Nacho Aramburu. La primera del partido fue para el Canario. Centro como viene, le pegó Matías García. Buena jugada del Sportivo Bombal, de arranque nomás, como marcando la cancha del Sportivo, haciéndole saber que no va a ser fácil para el Luis Rojo. Mira, devolviendo como puede el número 2, Montes de Oca. La pelota es del Monillo Cabral, la abrió bien. Ataca el Firmat Fútbol Club, el que se viene es Colaneri, centro de Colaneri. ¡Para! ¡Está! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Herrera! Gran cabezazo de César Párez. Avisó también el Firmat Fútbol Club. Estuvo cerca el equipo de Raposo. Buena jugada el Rojo. Firma que se abrió la cancha por el sector izquierdo. Centro y Párez se lo comió delante del arco. Que aparezca entonces Pomillo, se viene Maxi. Maxi con la pelota, no pide el hombre de Firmat, buen ataque, pelota para D'Amelio, D'Amelio cortita para Bugari, no quiere participar, lo bajaron al número 4 del Canario. Portillo dijo que nada fue, lo marcaba Colaneri, sacaron a Lamburu. Y no fue nada, le puso el cuerpo firme el 3, el Maxi aprovechó para que está lloviendo, para tirarse la pileta, no pasó nada. El partido empatado 0-0, recién arranca el partido. Diego Quiroga con la pelota para Emiliano Aramburu. Buscó el remate, remató. La pelota pasa lejos del palo que defiende Herrera. Pero rozó en un jugador, tiene el córner. Contame a mí. Rozó en Balaco, sí señor, la pelota del tiro. Aquí sale jugando como puede. Entonces Bugari, Bugari metiendo la pelota para Yadós. Y este para que aparezca entonces D'Amelio. D'Amelio va por el primero, remató D'Amelio. La pelota se desviaba en Montedio, que la encuentra Nacho Aramburu. Buena jugada del Canario, José. Buena jugada del Sportivo de Bombal, la corajeada de Bugari. No le pudo dar firme el chico D'Amelio porque lo molestó Montedio. Buena llegada del Sportivo. Para el jugador D'Amelio, Paulucci, que quería, la metieron bien para Nacho Aramburu. Nace habilitado el goleador que tiene el Firmat Fútbol Club. Va a insistir Aramburu, va a rematar el arco, remató. La pelota se va por arriba. Será salida para el arquero canario. Ha molestado el número 2 del Sportivo Bombal, Cristian Aranda. Lo tocó allá lejos, cerca de la mitad de cancha, al Morillo Cabral. El árbitro está hablando con él, 17 vi. Buscará meter el centro, centro que viene Quiroga solo por atrás de todos. El cabezazo de Quiroga, defectuoso. Y la pelota es controlada por Herrera. A ver qué pasa, córner que viene del Tapa García. Bueno, el cabezazo de Aranda. Y la pelota por arriba del travesaño. Buena posibilidad para el Canario. Muy buena, porque te digo, cabeceó con el techo de la cabeza. Cristian Aranda, cuerpeado por el 9 Diego Martín Quiroga, no le pudo dar con tranquilidad. Bugari, cortita para, ya 2, se la llevó Bugari, sí, desborda y el centro y está, centro, quien la empuja, nadie, le quedó la pelota para que la saque el hombre del Firmat Fútbol Club, en la línea, cerró Chara, esta sí que fue clara, fue clarísima.
pasó por todo el frente del arco, nadie para tocarla. Se salva el Canario, se salva el Firmat Fútbol Club, es más el Canario. Metiendo la polilla, perdón, para que venga. Entonces, Estefan Bugari, prende el centro de Bugari. Bugari prefirió al arco, está adelantado Aramburu. Y la pelota quedó en el techito del arco. Estaba linda para darle, le dio Estefan Bugari. El Canario es más, el partido 0-0. Sí, señor, y estaba atento. Igual, de todas maneras, fue medio llovido el tiro, pero no fue mala la intención. Llegó García. Está firme el tapa, como todo el equipo bombalense. Aquí la pelota deriva y le quedó a D'Amelio. D'Amelio para que aparezca Lucas Aranda para D'Amelio. El cambio por el primero, D'Amelio. Aramburu. La adelantó mucho. Y la pelota es de Nacho Aramburu. Una nueva situación para el Canario que merece el primero. Dale Maxi Buleri. Tiene la pelota entonces Buleri. Buleri la cambia toda para que aparezca Navarro en el Firmat Fútbol Club. Se frena, tiene la pelota Navarro. Pasa al ataque Chara. Centro de Chara, Bambario. El Cabral. ¡Gol! Del Firmat Fútbol Club. El Monillo Cabral. Vino el centro y aparece el Monillo Cabral para que a los 43-30 gane el Firmat Fútbol Club. Sportivo 0, Firmat Fútbol Club 1. Centro y el goleador del campeonato, el que no falla en esta temporada, el Monillo Cabral, pone el 1-0 por el equipo visitante. Sportivo 0, Firmat 1. Cabral de cabeza. 9 goles para el Monillo. A buscar la pelota Estefano Bug. Que se vaya. Y llega el segundo de Firmat Fútbol Club por intermedio de Cabral. Regala el primer palo el arquero Herrera. Y el tiro de Cabral, ya con lluvia, llega el segundo de Firmat. El primero en el centro y en este segundo un tiro. Que de a poquito se mete con no nosotros, hay retención del arquero y viene el segundo. Y aquí casi el tercero. Se salva el Canario. Le pega en el travesaño César Párez. Seguimos con Horacio. Se ha salvado de milagro. Quedará en poder de Matías García. Viene el envío de García. Van varios. El cabezazo. Cabezazo del hombre bombalense de Maxi Pomilio. Lo tuvo el Canario. No está de liga. Mirá la situación. El centro y el cabezazo de Maxi Pomilio pasó cerquita. Yo creo que está brava la tormenta, viento, truenos, pero bueno, ahí está el árbitro. La pelota es de Nicola Gianpaoli, vendrá el envío de Nicola, nace habilitado y puede estar el gol de Balaco, era Siboto, era Balaco, señores. La contención del arquero, un instante tal vez la vemos. Buena situación para el Canario esta, José. Buena situación, Balaco cabecea débil, donde estaba el 1 Aramburu, ahí está, ¿ves? Tranquilo, pero está atento, firme, firmata ahora abajo. Tratando de manejar la pelota. Toca la pelota para que la tenga Nicolás Gianpaoli. La cancha aguanta, por supuesto. Y aquí la tiene. Entonces el número 7 va a insistir. Aquí Matías García. El remate se va desviado. Desde el fondo sacará entonces el arquero. Sacará entonces el 1 Nacho Aramburu. La decisión será entonces del número 11. Trae la pelota. Ahí el jugador César Párez. Aparece el hombre de Firmat Fútbol Club. Refinió por arriba y la pelota se va por arriba del travesaño. Sacará entonces el arquero Herrera para el conjunto bombalense. Y vemos la definición del hombre del Firmat Fútbol Club. Pelota por arriba. Finalmente va a quedar la pelota para que aparezca ahora y habilitado. Va D'Amelio y el Canario va por el descuento. D'Amelio salió la. Aramburu, D'Amelio, afuera, palo y afuera, se salva, señoras y señores, y la pelota al córner, ¿en quién dio? La habrá tocado Aramburu, la vemos,
Ahí como se va entonces el número 9, D'Amelio, el remate y la pelota rosa en el hombro. Bien, D'Amelio, a ver qué pasa. Viene el envío, es bueno, quedó ahí la pelota. Aparece Leo Sivoto, busca el descuento el canario, centro. No llegó nadie para empujarlo, un rebote está. Tapó Aramburu, lo que tapó Aramburu. Impresionante, grandísimo el arquero. Si no entra esta, será difícil que entre. Pero Aramburu en dos tiempos la vamos a volver a ver qué pelota tapó. Tal cual largo es el 1 de Firmat, un arquerazo. Mirá dónde llega esa pelota, increíble. Y bueno, no estar de liga, a buscar la pelota. Ahora entonces D'Amelio, esta puede ser D'Amelio. Salió Aramburu y metió la pelota en el córner. Pelota afuera y córner para el canario. Y el final es apasionante, mira el córner. Varios rebotes, ya dos. La sacaron en la línea, el remate, piden penal, no lo dan. Paulucci, el árbitro que siga, dio la pelota, volvió a rebotar. Increíblemente, centro de Borgerino, devuelve la gente de Firmat Fútbol Club. Un final apasionante. Y aquí la tiene entonces, y la pelota la maneja el hombre de Firmat, se viene de Basto, quiere liquidar de Basto en el área, se frena de Basto, definió, la tiene Herrera, pero lo que pasó antes fue de no contar, como no fue gol del canario. Digo, le cuento, ya lo hace García, pelota para la presión de Leo Sivoto, para Paulucci, centro al área, cabezazo. Cabezazo bueno, entonces de Sivoto, ahí la vamos a ver, mirá, el centro de Paulucci, el cabezazo de el jugador del Canario. ¿Y cuántas tuvo el equipo bombalense? Sí señor, tuvo muchas, pero no ligó en ninguna. Blanco y negro, ya es final también por aquí, quiere meter la pelota hacia arriba, y como puede Pomillo la mete al córner, tiro de esquina. Favorece al conjunto bombalense y aquí a los 48 infracción festeja el Firmat Fútbol Club. Sigue siendo el único puntero del campeonato. Hay un campeonato contundente para Firmat Fútbol Club. Quizás no lo esperábamos, se apuntaba a otros candidatos, era un equipo que se iba armando. Pero el conjunto de Raposo está muy sólido, le robó dos puntos argentino con el gol de Toselo en el clásico, partido que se va a reeditar el próximo fin de semana, pero 7 triunfos, un empate, el equipo más goleador, el equipo con la valla menos vencida, con algunos jugadores experimentados, un equipo durísimo Firmat. ¿Invencible? No. No hay equipo invencible en esta Liga Deportiva del Sur. Pero este andar del rojo firmatense lo demuestra por qué está ahí arriba y por qué está tan sólido. Marcar los dos primeros. Firmat, 7 triunfos, un empate, 0 de derrotas. Ítalo Argentino, 4 triunfos, 4 empates y ninguna derrota. Ítalo ganó los 3 últimos partidos. Fue el único equipo que pudo... marcar 3 victorias consecutivas en esta última serie. Y blanco y negro es de lo que marca en la estadística. 3 últimos partidos fueron con derrota. Nos vamos a una pausa, pero pegadito a la pausa te estamos relatando, contando la victoria de Sporting. Pasó por el Dionisio Noni Cabrera, el equipo que venía de ser golpeado duramente por el conjunto de Soracio, por los Andes. Vino y se llevó los 3 puntos desde el sur de Acebal. Le ganó a Estrella con la vuelta de Lucas Valdivia, el 7 de oro de Sporting, que estaba a préstamo, volvió para jugar en el aurinegro y ya te contamos por qué perdió Estrella. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Somos la información. Estamos en cada actividad que nos une. Somos Canal 4, el punto de encuentro. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis.
boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Hoy más que nunca, reforzá las medidas de cuidado. Usá barbijo, respetá la distancia, lavate las manos, ventilá los espacios y completá tu esquema de vacunación. Ante la presencia de síntomas, aislate preventivamente. Sigamos cuidándonos. Santa Fe, provincia responsable. Estás más tiempo conectado. Los estafadores también. No accedas a páginas o aplicaciones a través de links o enlaces recibidos por correo electrónico, por WhatsApp, SMS o publicaciones en redes sociales que provengan de fuentes desconocidas. Frente a estafas y fraudes, comunícate a Defensa del Consumidor por teléfono al 0800-555-6768. Descárgate la guía de recomendaciones ante estafas y fraudes en www.santafe.gov.ar. Tus datos son muy valiosos. No los compartas. Santa Fe Provincia. Viví una Santa Fe. Y en el Dionisio Noni Cabrera, Estrella iba por su primera victoria de local. Y a la cancha de Pen, Sacocia, Kosinski, Bravo, Estecho, Escobar, Urquiza, Molina, Concetti, Araujo y Lezana. Enfrente el equipo de Román Soracio. La primera jugada, ya estamos en las acciones, cámara de Hernán Jurado. Edición de Ezequiel Barbieri y esta primera jugada para Sporting que presentó a Fontana, Pasaragua, Bernabé, Cantarini, Tulio, Romero, Cofone, Baba, Valdivia, Lavenia y Barrientos. ¡Qué oportunidad! Arranque del partido y Concetti lo tiene el gol solo. Por el medio llegaba Lezana, dudó, creo que no hace pie firme, se cae. En el pie izquierdo se patina de Concetti, una clara oportunidad para el conjunto de Estrella en el partido 0-0. Ese es Emiliano Baba, tira buena pared y Baba se la termina entregando, oriundo de Santa Teresa, de muchos años en Sporting, ya se la termina entregando en las manos de Ulises Depen. Más para Sporting y el Chicho Torres manejando la mitad de la cancha como siempre. Emiliano Baba, el centro de Romero y la pelota que casi se la lleva puesto Urquiza, el taco de Romero, Baba, Romero, el cierre desesperado de Urquiza, casi el autogol, termina quedándose Depen con el balón. Ya se anunciaba Sporting, medio campo con el Chicho y con Romero, el doble 5 manejándose ahí, con Cofone, perdón, y el Chicho. El balón por ahí, ahí está Torres. Largo el balón a la izquierda, por allá aparece Baba, Baba va, la va a cambiar. Por acá sube solito Romero, otra vez. El centro, pasa al hombre Estrella, Romero. Y en una posición muy, muy dudosa, de a primer golpe de cámara y con una cámara del medio, el gol de Juan Carlos Lavenia. El tridente ofensivo, pasa la pelota. No llega a Estecho, el centro habrá que ver en la misma línea, protestan algunos jugadores Estrella, mírenlo ahí, se lo ve solo a Lavenia, ya Han contra el palo derecho, quedan muchísimas dudas, no lo protestó mucho Estrella, solo levantó la mano, Lavenia, vieron que el juez de línea corría hacia el medio, pero el 1-0 para Sporting, Juan Carlos Lavenia, el tiro libre y la llegada Molina. Era el del tiro libre, ahí está, al segundo palo, la acción, al tiro de esquina, mandándolo el número 2, Bernabé. El Lobo Romero, de muy buen primer tiempo, el Chicho Torres, cuando la manejan estos dos en el medio con Cofone, aparte el Chicho te maneja el partido. Una, dos, tres, amarilla para Estecho. El tiro de esquina de el Lobo Romero y Depen tapa el segundo en el centro al primer palo. Ahí está el centro del Lobo Romero, libre de marca, la cabeza de Lavenia y la buena respuesta de Depen. La salida de Kosinski, por allá Escobar. Sube Escobar con la pelota, se enrieda, pero va a salir. Sacocha, perdón, es Lucas Sacocha el que va con la pelota, el lateral izquierdo. Ahí la suelta para Concetti. Y Escobar es el que termina enviándola a las manos de Fontana. Una buena para Estrella al sur. Llegó tocando.
Bruno Lezana jugó para Escobar, remata accesible para las manos del arquero. Estecho y el lateral. Guillermo Urquiza y la falta del Lobo Romero. Arbitraje de Alberto Núñez de la cooperativa. Y la tarjeta amarilla para el eterno volante o delantero de Sporting. El pitazo del juez del encuentro y la segunda parte en marcha. Trecha atacando de norte a sur ahora. Partido 1-0 hasta aquí con el gol de la Venia. Las jugadas que tuvo de gol el complemento. Esta que Depen intersecta adelante del área mayor. Y la salida de un Sacocha más adelantado que comete falta y se gana la tarjeta amarilla en la falta sobre el Lobo Romero. Por la inclemencia del tiempo, no mucha gente otra vez en los estadios para marcarlo. Quizás poco por la tormenta que teníamos. El centro, donde hubo muy buena asistencia de público hasta que empezó el viento fuerte y algunas precipitaciones, después se fue todo, fue en Mombal, nos decían los colegas de Canal 2. Esta se le cerró a Depen y casi se le complica, se le fue por arriba el travesaño. Por el balón ya empezaron y las variantes. Ya en la cancha Matías Aguirre con la 18. La falta de Tulio sobre Concetti y otro acrílico amarillo. El tiro libre, el centro, el balón que queda ahí. ¿Hubo falta sobre Sacocha? Ahí la vemos. O llegó tarde el defensor. Más variantes, sale Concetti, sale Lezana, ingresa Gómez, ingresa Ibáñez. Un poco más a buscar la ofensiva. Araujo, durísima entrada, sobre Araujo. Dura falta y una nueva tarjeta amarilla. El rechazo de Cantarín en esta. La peinan y lo tuvo aquí para cerrar el encuentro de la Venia. Y gran respuesta de Depen. Después embarulló Valdivia, la vemos, la peinada de Valdivia, lo deja a la Venia, gran respuesta esperándolo de Depen, sale Escobar, ingresa Pelati, no le sobra gol al conjunto de Ariel Gasparini, no puede convertir en condición de local en lo que va del campeonato, en los 4 partidos disputados en el Dionisio Noni Cabrera. Y espera por el Atlético. Aquí se va lesionado una de las figuras del pleito, el goleador Lavenia. Depen se queda con el balón. El pelotazo largo, la peinada de Pelati. Y cada vez más lejos se le hacía Fontana al conjunto de Estrella. Caía la noche, la tardecita, se hacía de noche, se venía la tormenta. Variantes en Sporting que tiene este tiro de esquina. La pelota que picó y reventó el travesaño. Terrible media vuelta. La repasamos. Reventó el horizontal. Tiro de González. Estuvo al caer el segundo de Sporting, que en situaciones de gol fue más que Estrella. La respuesta de Depen, el travesaño, imposibilitaron que Sporting se lleve un gol más. Se llevó los 3 puntos ya atrás, miren el horizonte, los rayos, las centellas, y se venía el agua cero. El final del encuentro, y más que repasar la estadística, mucho más no tenemos. Ya lo vengo sosteniendo varios lunes, lo veo mucho más cómodo al equipo de Gasparini en condición de visitante que de local y mucho más ordenado. Se desordena cuando juega en condición de local y le marcan y le cuesta mucho marcar goles. Ha jugado 360 minutos, 4 partidos y no ha podido convertir en el Dionisio Noni Cabrera. El conjunto
de Gasparini, ni de pelota parada, ni de centros, que uno de los fuertes que ha tenido en condición de visitante. Bueno, un equipo que no pudo repetir nunca, que no termina de consolidarse y que ahora tiene un partido bravísimo, tiene la revancha del segundo clásico, creo que de los cuatro que se van a jugar en el año, de los que están programados. Así que habrá que ver quién soldados están disponibles, cómo rearma, si Araujo, el zaguero central, está para volver en un desgarro, cómo, si está para volver Sandoval en el lateral izquierdo, quiénes son los soldados que tengan en condiciones Ariel Gasparini para enfrentar ni más ni menos que al Atlético Acebal el próximo viernes. Tenemos algunos cambios ya confirmados, gracias a todos los que están conectados al show de La Redonda. Hasta la gente de Wilray nos avisa que Carreras Ítalo va el viernes 14:30 y 16:30 horas. Todavía no se cerró el partido entre Olimpia y Rivadavia. Están tratando de jugarlo el viernes, aunque sea a la noche, porque hay uno de los equipos que tiene algunos jugadores trabajando. Se cerró, atención, Pavón arriba. Ya informaron en el grupo de Liga Deportiva al Sur, va a estar jugando Atlético Paz y San Martín el jueves, jueves santo, 17 horas, segunda división, 19 horas, primera división, y el clásico, aquí en el Dionisio Noni Cabrera, se juega el viernes, confirmado por el presidente de Estrella al Sur, viernes a las 15 horas, segunda división, 17 horas, primera división, el próximo Viernes Santo tenemos el clásico por la novena fecha a Estrella del Sur con el Atlético Acebal. ¿Qué nos vamos a decir? Miro el guión, Independiente de Vigán. Si bien uno llegaba perdiendo, solo había ganado en su paso por Estrella del Sur, y el otro venía de empatar ajustadamente en Pavón arriba. Un equipo que tiene muchas situaciones gol, pero no termina de convertir. Hablo Independiente Vigán. El partido que nos compete ahora es Independiente Vigán con Blanquinegro de Corta. Bueno, el rojo se encuentra en desventaja. Puede descontar rápidamente. Termina el primer tiempo ganancioso y después el segundo tiempo. Vaya a saber lo que pasó, porque se vino un verdadero aguacero. En Vigán, la cámara de Canal 2 de Bombal. Y aquí está la victoria del rojo, que también está en zona de clasificación. El equipo que quiere sacarse la mufa de dos décadas, el equipo de Escampino, sumó por 3. Nos vamos ya a las imágenes de este encuentro Independiente de Vigán, que los últimos 5 partidos empató 2, ganó 2 y perdió 1 para el equipo de Independiente. En un partido que tuvo de todo, con Jorge Pedro Hartel como árbitro del encuentro. Ahí era de día, era para disfrutarlo. Y el gol para Blanco y Negro. La apertura del marcador por Gustavo Emanuel Ortiz. Para abrir el marcador y el tanto para el conjunto de Blanco y Negro, que se ponía uno arriba en el marcador. Mientras vemos el remate que rebota en un hombre independiente y se desvía el tanto. Iwanowski, Bonifacio, Facundo Martínez, Volati, Aguirre, Blanco, Truco, Facundo Mossi, Campitelli, Javi Molina y Agustín Martínez, los 11 que salieron a la cancha de Escampino. Y la falta del hombre de Blanco y Negro. Además, este primer tiempo de 5 goles, además de esta falta del número 4 Bomba, que luego termina expulsado, el partido tiene 2 expulsados en el primer tiempo. Un gran encuentro, Ha sido el partido de la fecha que terminó en un verdadero diluvio. Céspedes, Lugo, Mínguez, Bomba, Marturano, Reynoso, Noriega, Ortiz, Gentile, Acuña, Sebastián y los 11 elegidos por Claudio Marturano, el técnico de Blanco y Negro, que va a llegar al segundo. En esta escapada, definición por arriba, perfecta, de Matías Noriega, y Blanco y Negro
pasa a ganar 2-0 sobre Independiente de Vigán. Matías Noriega, larga pelota, quedó mal parado Independiente en defensa y Noriega por arriba de Iwanowski consigue el 2-0, pero apenas mueve, consigue un error de Matías Bomba, vamos a ver, consigue descontar y meterse otra vez Independiente, que estaba 2-0, ponerse otra vez en partido. Gran definición de Bomba. Con toda la defensa Independiente volviendo y mirándolo, el 2-0. La jugada después del reinicio, Bomba pega, le erra la pelota, le dan la mano, Hartel no duda, no protesta a nadie de blanco y negro, y el penal para Independiente, paradito en el punto penal, Julián Truco, le erra y se lo engancha con la mano. Aquí hubo intención, la pelota dio en la mano, gol de Truco, de penal, el descuento 2-1, Independiente en carrera, la bronca de Césped, digo sí, amplía el volumen el brazo, pero también está la intención. Bueno, hoy en día, como está el fútbol argentino, esto es penal, Truco descuenta, Campitelli va a durar un rato más en el partido, rápido Independiente se mete otra vez, queda a un gol de blanco y negro, que gana 2-1. Se viene Campitelli, el tiro, Independiente se fue con todo a buscar el empate, el balón que se va cerquita del palo, y aquí la expulsión, roja directa para Franco Campitelli. Hartel considera que hay un golpe, ahí, un golpe, mira dónde está parado el árbitro, no hay mucho para discutirle, el árbitro y los dos protagonistas de la jugada. Inmediatamente, ahí está, considera que hay un golpe de Campitelli, la expulsión de Jorge Hartel. Independiente, perdiendo 2-1, se queda con 10. Pero no va a faltar mucho más para que Bomba se mande otra y queden los dos con 10. Va Independiente una y otra vez. Buena tapada de Mauro Céspedes, sigue Independiente, con un hombre menos, perdió un delantero, en esta estaba en posición adelantada, pero no, el gol de Truco, el segundo de Julián Nicolás Truco, aquí parece adelantado, hasta Truco mira el juez de línea, quedan todas las dudas, en la primera, la de lejos, que está muy solo Truco, el árbitro, y de posición de una sola cámara desde el medio de la cancha, imposible. Pero hasta Truco se sorprendió y miró al juez de línea. Y Independiente, con uno menos, lo pone 2-2. Acá se entretiene en Bomba con un jugador, roja directa, de visitante. Ahí está la falta. Cuando fue a trabar el lateral, el árbitro, roja directa para Matías Bomba, que va enojado con Truco, y los dos con 10 y empatando 2-2. El enojo de Hartel con Truco, en todos los partidos se prende Julián, ¿eh? Fuerte entrada, ahí está, ¿quién es Javi Molina? El hombre de Independiente de Vigán, que queda lesionado, le va a quedar más al primer tiempo. Y esta, para repasar, ¿hubo penal sobre el hombre de blanco y negro de Alcorta? Protesta toda la gente de Alcorta. Se lo lleva puesto, penal. Si está dentro del área como parece desde aquí, es penal. El hombre Independiente va directamente sobre el hombre de blanco y negro. No lo vio así Hartel. Javi Molina, el enganche. Palo y adentro, Javier Molina el tercero, y para que Independiente, que perdía 2-0, este hombre de mayor experiencia, uno de los que trajo, junto a Volati, y ahí está
El tercero da vuelta a la historia, acomoda todo, Independiente, y le gana, le pasa a ganar 3-2 al lomo de Alcorta. Gran definición, contra el palo, pica, difícil para Céspedes, y el final del primer tiempo. Blanco y negro, todavía sin lluvia. Lo que podemos... Esta falta. A ver, lo que podemos admitir es que Harter está siempre cerca de la jugada, ¿eh? No como otros árbitros que uno ve, que filma, que están bastante lejos, círculo y círculo, hacen un poquito para acá y uno para allá. Acá se lo ve siempre arriba de la pelota al hombre de la cooperativa. Acá hubo falta sobre el arquero Iwanowski. No se lo puede tocar Noriega en el área. Más para Independiente, en las manos de Céspedes, el tiro de Martínez. Ahí está probando Agustín. Blanco y negro buscando el empate, el centro, Iwanowski, el puño, el rechazo y el refusilo que iluminó todo. Esta sí, posición adelantada. Invalidada por el asistente. Oh, esta está habilitada. Desde acá está habilitadísimo. Desde acá. Pero cambia, ¿eh?, cuando está en la misma línea. Otra más para el rojo que tapó Céspedes. Nos quedó muchísimo en la duda, ¿eh? Si miren, revisan 10 minutos en el VAR. Imagínense en la liga. Martínez. Céspedes con el balón. Ahí está la repetición de la que jubilábamos antes de Matías Volati. Y empieza a llover. La verdad que era un diluvio. Pero trataba de llevarlo hasta el final el árbitro del encuentro, Jorge Hartel. Habla con los capitanes, pero todo buscando que se termine. También a tener en cuenta la tormenta eléctrica. Habla con Gentile. Decían, ¿qué es lo que decía? Un rayo más y terminamos. Eso era lo que señalaba el árbitro del encuentro. Un rayo más y nos vamos. Pero se inundó la cancha. Se vino un verdadero aguacero. Ahí está la falta sobre el hombre de la expulsión. Esta es la segunda, de Tiziano Pavia. Ahí está, la expulsión fuerte, entrada de Pavia sobre el hombre blanco y negro. Y la expulsión termina con 9. Tiziano Mijael Pavia, el que se va expulsado en el equipo de Independiente de Vigán. Dos hombres menos tiene Campino. La bronca el chico Pavia. No sé si llegás a pasar una foto que te mandé a tu WhatsApp ese. Miren lo que es ahora la cancha, ¿eh? Saludo a los colegas, tanto del canal de Bombal como a la radio de Vigán, a Lucho, que estaban en este aguacero y el final del partido. La victoria de Independiente de Vigán. 3-2. Pierde 2 jugadores para el clásico ante Sporting de Vigán, el equipo de Abel Escampino. Si llegamos, ¿ven? Vamos a ver una foto, porque los colegas y amigos, Lucho Cincini y Norberto de Radio Líder de Vigán, no podían irse de la cabina, del viento y del agua. Ya ustedes vieron, casi de los 20 minutos en adelante del segundo tiempo, era imposible jugarlo en cancha Independiente. 25 en adelante, trataba como sea Hartel de poder terminarlo para que no queden ahí un par de minutos, y después siguió el agua y van a ver cómo termina la cancha de Independiente Vigán, todavía con los amigos y los colegas de la radio y de la televisión en la zona de cabina, ¿eh? No se querían ir. Esto es tomado
desde la cabina el Julio Noguera. Así estaba, apenas finalizó el partido, la cancha de Independiente de Vigan. Una foto de Lucho Cincini, todavía desde la cabina de Radio Líder. En estas condiciones estaba la cancha de Independiente de Vigan. No había, recién había terminado también el partido Olimpia, 7:30 de la tarde. No se podían bajar los colegas de la cabina del viento y del agua. Así estaba el Julio Noguera. Gracias, ese, espectacular, como siempre. Venía desilusionado el Atlético Acebal por el... Ganó un punto con Sportivo Bombal, pero eran las dudas del juego. Lo consultábamos antes del partido el viernes a Federico Saldari y no nos salió nada de lo que pensábamos. Y bueno, se reprochó muchas de las cosas el técnico y propuso otro juego ante 2 de junio. ¿Cuál fue el otro juego? 5 defensores con laterales pasando, 3 centrales, Álvarez y Cabrera por los laterales, en el medio Pereira, a los costaditos Gino Estaforte y Toledo, 3 en el medio con Amico, Frassi y el Tito Garnica, y arriba el Mono Palacios y el Tommy Saldari. El Tommy que se pone el traje del overall y trabaja por todo el frente de ataque y también baja zonas defensivas o medio. Y enfrente 2 de junio, que el Lobo siempre, de aquel primer cachetazo jugado en Arminda, aquella vez que lo goleó en un rato nada más, siempre le tuvo precaución a 2 de junio. Pero un 2 de junio irregular, con la base casi del año pasado, Acebal le propuso un juego de defenderse, de buscar pelotazos, pero hubo una gran noche, una noche muy inspirada, que vale la pena primero ver el partido y después te repasamos algunos conceptos de lo que nos dejó la victoria del Atlético Acebal en el Dionisio Noni Cabrera en el viernes por la noche, 2-0 ante el Verde de Rosario. Un dato, casi todo cerrado, 2 de junio, próximamente será local en Pueblo Muñoz. Allí todo cerrado para que desde mayo el equipo de Pablo Rivero tenga su propia cancha, haga las veces de local en Pueblo Muñoz. Ahora sí, el partido. Nos metemos en la noche del viernes. Ya viene también la victoria de Olimpia. Y aquí están el repaso. Sela, Álvarez, Estaforte, Pereira, Toledo, Cabrera, Giarroca, Frassi, Amico, Palacios y Saldari. El 11 del Atlético Acebal. Cáceres, Benítez, Jiménez, Córdoba, Vera, Moreira, Sena, Romero, Cardón, Cardoso, López, Coria, Fernández, Núñez, Morales, Ojeda, Romero y Cepeda. Los de Rivero, D'Alessio, Macetani de la Maggiora, Marinelli, González y Arrochi Castañola, los suplentes de Federico Saldari. Y van a venir las situaciones de gol del partido. Aquí la media vuelta de Brian Cardoso y el primer ataque del hombre que fue clave en la noche, este hombre, el que aportó el fútbol, Palacios, Lucas Palacios, el Mono, de una actuación sobresaliente. Los refuerzos jugaron en un buen nivel en Atlético, pero Palacios le puso el fútbol a la noche del viernes, en un campo que el Atlético, muchos de los jugadores decían, está en buenas condiciones, pero duro. Pica la pelota un montón, en la que buscó más por arriba que por abajo. Palacios fue el distinguido del viernes a la noche. Un gran trabajo y convirtiendo los dos tantos. Esta fue muy clara de Cardon, que casi convierte con el 0-0 inicial. Romero fue el que malogró este tiro. A los pelotazos, por arriba. Fue 2 de junio y Romero terminó cabeceando desviado. Atención, el saque de arco de Osela. La peina Saldari. Cabrera. Palacios, Cabrera y el gol del Atlético Acebal. Creo que quiero que le presten atención a la definición de Palacios. Es un jugador distinguido que ha traído el Atlético Acebal. Miren una gran pared con Cabrera. Miren el cuerpo de Palacios tirándolo hacia atrás, definiendo y eligiendo el lugar. Una gran subida de Cabrera. Algo de esto tenía en el esquema de Saldari, tirársela para que peine Saldari
y para que por izquierda suba Cabrera y por derecha Giarroca. Miren Palacio, tira el cuerpo para atrás, definición exquisita contra el palo derecho de Cáceres. Recuerden que Chela tiene 10 partidos de suspensión, recién cumplió 3. De un saque lateral, atención con la jugada, la media vuelta y no puede definir el 9 Cardoso. Saque lateral largo, Cardoso con la marca de Toledo y el balón que se va desviado para el Atlético y el tiro del Tito Giarroca, el tiro libre. La pone por arriba, jugada preparada y casi el segundo del Atlético. Todo lo que pasaba por Palacios termina en falta de Saldari, del Tommy, pero ahí está Giarroca, Palacios que se desprende y faltó ahí que llegue Pereira, que ya andaba dentro del área y que va a tener su situación. La primera de Romero y no mucho. Después, este saque lateral, la media vuelta, el tiro de media distancia que se va desviado, ya dentro del área. Una buena para el verde de Rivero. El saludo a la hinchada femenina de 2 de junio, que nos acarició verbalmente toda la noche, a las chicas que son gran seguidoras del bingo. Mandamos un saludo. Mándame saludo. Y ahí está. El Atlético que corta la media vuelta de Saldari y allá aparece Palacios. Siempre libre. Juega por acá. Lo llenó de falta a 2 de junio. Le hizo echar un jugador. Y fue desequilibrante. Lucas Palacios otra vez encarando. Y así fue toda la noche. El ex de Racing Studebaker y allá el vecino de la casita que se mandaba un asadazo. Alan Córdoba Vera, que ya le había marcado al Atlético. El tiro que va a las manos de Osela. Noche de viernes, como local 2 de junio en cancha de Estrella al Sur. Agarrones por doquier en el área. Palacios, Cáceres, Saldari, vuelve al arco, le dice Palacios y Córdoba Vera, y yo creo que busca preservarlo, que no lo eche ni lo cambia Rivero, Alan Córdoba Vera. Y esta clarísima de Natanael Pereira, que da en el travesaño, un tiro libre, qué bien le pega Giarroca a la cabeza de Pereira, que aparece libre, solito, estrella en el travesaño. El balón era el segundo del Atlético, que lo tenía maniatado a 2 de junio y que a base de pelotazos le llegaba. Y después Palacios, otra vez Palacios, apurando al arquero que se le escapa y la falta del número 17, Jiménez. Ahí está, pelotazo, Palacios que le gana, Cáceres que sale, no retiene el arquero, Palacios que se la lleva para fuera del área y Jiménez que le entra de espalda a Palacios y se gana la tarjeta amarilla. Jugada del Chino Cabrera y los puños de Cáceres respondiendo. La salida de 2 de junio del equipo rosarino y Pereira cortando en la mitad de la cancha. Ahí está, la tarjeta amarilla por protestar para el número 13, Cardon, Rivero, que lo habla el árbitro. Y ahí está la variante. ¿Lo sacó para preservarlo? La duda que nos queda. Fernández por Alan Córdoba Vera. El tiro libre hacia el área del Atlético. Primer tiempo, todavía ganando a Cebal 1-0. Otra vez Palacios. Palacios con el balón, lo habilita Giarroca, queda parado allá el juez de línea y la posición adelantada. Parecería que arranque en offside, pero ya lo dije varias veces en el programa, difícil con una cámara sola desde el medio. Otra vez Palacios, no define bien en esta. El tiro libre rápido, Palacios que termina desviando su tiro. La salida larga de Cáceres. Atención con esta jugada.
largo el balón, Toledo para rechazar, la lleva, era tratar de llevarla a los empujones, este buen tiro de media distancia que termina conteniendo el arquero del Atlético Acevalo, uno de los hermanos Romero, probando desde media distancia al cuerpo de Thiago Cela. Lateral para el Atlético. Salida desde Álvarez, Saldari, Giarroca. De buen, muy buen partido. La habilitación para Palacios. Va Palacios. Palacios se clava en el segundo palo. ¿Quiso meter el centro o la metió en el segundo palo? Aplauden los hinchas del Atlético. Y Lucas Palacios, pero le da la tranquilidad casi al cierre del primer tiempo para el 2-0 de Acevalo. Giarroca, Palacios. Corpea, le gana a Fernández. Se la cambia de palo a Cáceres. Y Lucas Palacios la clava el segundo palo. No tapó bien el arquero Cáceres. Y el 2-0 para el Atlético Acebal, que vemos una vez más. Le gana bien a Cáceres, al número 2 Jiménez, a Fernández, perdón, y el segundo del Atlético Acebal. Más de Palacios, que empezó a hacer lujo. Acá casi se lo llevan puesto. Terminan fauleándolo entre dos. Otra tarjeta amarilla. Por ahí como estaba el partido y con ya cierta rivalidad que hay, bueno, viva el fútbol, diría un relator de TIC Sport, pero por ahí te podés quedar con la pierna en el hombro. El tiro libre muy lejos, desviado de Giarroca. Toda la elegancia y el fútbol de Palacios para hacer la figura del primer tiempo con dos tantos. Se va el Lobo ganándole al verde de 2 de junio. Tomás Núñez, el joven delantero, a la cancha. Y el segundo tiempo en marcha. Pelotazo largo, que Cáceres se queda en dos tiempos. Cuando llegaba Giarroca, más para el Atlético, Palacios. Palacios encarando, esta la deja corta. Pero sigue, va el Chino Cabrera. Buen partido el Chino, buen cañonazo. Se va por arriba del travesaño. Palacio la figura, en el podio también Pereira, con Cabrera, el resto del equipo de pareja actuación. Pereira uno para destacar todo lo que vino por arriba, el rechazo del número 2, Giarroca también, otro de los que estuvo en un buen partido. Este era el tercero del Atlético, el juez de línea considera que se adelantó Tomás Saldari, tiro largo de Giarroca, Saldari. Habría que verlo de costado, Más variantes para el conjunto local. Morales a la cancha. Para el conjunto, sí, oficial local. Morales a la cancha. Cena. No apareció Moreira. Bien contenido. Número 8 del equipo visitante por los jugadores de Acebal. Esta es la que nos deja mucha duda en el árbitro, en Ramírez. ¿Hubo penal acá? Ya lo vamos a repasar. Otra falta sobre Palacios, otra tarjeta amarilla, esta vez el capitán Fabricio Cena. Y repasamos la jugada anterior. Se lo toca ahora Pereira, le toca el pie de apoyo al hombre de 2 de junio. Quedan muchas dudas. En el tiro libre, volvemos al tiro libre anterior, que la pelota quedó y Ocela pegó el grito y quiso sorprenderlo a Cáceres. Desde la mitad de la cancha, desde el campo del Atlético Acebal. Pero Acebal lo tuvo lejos del área de Ocela a 2 de junio. Algún centro, buscó más entrar por el lado izquierdo del ataque, pelotazos buscándolo al número 9 Cardoso, bien contenido por Toledo y por Pereira. Para el lado que se tiraba, siempre tuvo marca, también está fuerte. Pero no hay situaciones de gol clara para 2 de junio. Afuera Mico, afuera Giarroca, adentro Ciarroche, adentro Marinelli.
más de Palacios. Miren esta. Amontona, cuatro hombres. Y empieza, mete el pique largo. Lo tocan desde atrás. Romero, que ya estaba... Benítez, perdón, que ya estaba amonestado. La segunda tarjeta amarilla. Directamente a golpear. Amarilla más amarilla, roja. Se va expulsado el número 18 Benítez. Y no le quedaba mucho más, ¿eh? Centro, buscando el descuento. Cena, por arriba del travesaño. No pudo quedar nunca cara a cara con Osela. Mira Ceval, ahí tienen una imagen, esa foto, ¿eh? ¿Cuántas camisetas tricolores? Se va a la figura del partido, a la cancha de la Maggiore, a la cancha Macetani. Se iba a Palacios. Y el Atlético atrincherado, con otro libreto, esperando y después entregándosela a Palacios. La salida hacia la mitad de la cancha y va a tener situaciones. Si Arrochi, esta de Juan Cruz, toda de Juan Cruz, se juega la personal, se mete al área, todo de Juan Cruz, y ahí lo terminan tomando arriba, se va un poco de cámara, del foco de la cámara, y penal para el Atlético Acebal. La infracción del número 10, Romero, se iba hacia Rochi, y cuando ya había ganado el lugar, el árbitro que va de frente a la jugada, sanciona la pena máxima para el conjunto de Federico Saldari. Tommy Saldari frente a Cáceres, el remate de Saldari, se mueve el arquero, Saldari, tres pasos, el tiro fue muy anunciado al lado izquierdo, casi en el medio, es muy anunciado, toma tres pasos de carrera, Tommy no le entra bien a la pelota y Cáceres se arroja hacia su izquierda y contiene el penal y lo que era el tercero para el Atlético Acebal. Ahí está el tiro anunciado de Tomás y la contención de Cáceres. Ciarrochi, que entró bien, con buen espacio el Atlético, que jugaba con uno más. Esta de Cabrera, que engancha el capitán del Atlético a la media vuelta y termina en Cáceres. Cerrando, una buena actuación el conjunto de Saldari para sumar por 3 en la noche el viernes, volver a la victoria, sacar la imagen que había dejado contra el Canario de Bombal y 3 puntos importantes para estar en el lote de arriba. Importante todo lo que se pueda sumar en este campeonato para terminar en los primeros 4 lugares. Queda mucho todavía al torneo. En el repaso de los últimos 5 partidos, el Atlético tiene 3 victorias, una derrota con Argentino y el empate con Bombal. El final de Ramírez y los 3 puntos para el conjunto de Federico Saldari, que en esta ganó, ganó en la táctica, implementó un nuevo sistema, un libreto para jugarle a 2 de junio, le dio resultado sobresaliente el partido de Lucas Palacios, muy aceptable también el trabajo en un alto nivel, tanto de Cabrera, de Giarroca, de Pereira y el resto del equipo con Ciuna, muy regular, muy parejo en lo que tenía que hacer cada uno. Una de las preguntas con vista al partido del domingo, ¿mantendrá este esquema? Es en el mismo campo de juego. ¿Mantendrá este esquema? ¿Saldrá, seguirá la línea de 5? ¿Pasará alguno más en la mitad de la cancha? ¿Atacará con 3? Bueno, es una de las dudas que de aquí, perdón, al partido del viernes a las 5 de la tarde, es uno de los interrogantes. ¿Cuál va a ser el esquema que va a usar Federico Saldari para jugar el próximo domingo ante Estrella al Sur del primer clásico? No está Roldán, no estuvo en el banco de suplentes el último, el viernes tampoco, pero ¿mantiene este esquema? ¿Mantiene esta táctica o saldrá diferente a tomar el protagonismo del partido? Eso se sabrá el próximo viernes a las 5 de la tarde. Nosotros nos vamos al último de los compactos, cámara de Canal 4. Quiero, antes de irnos al partido, felicitar a todos los medios de prensa, porque a pesar de la infraestructura que tenemos en muchas canchas,
de las comodidades. Yo agradecer enormemente a los clubes que siempre nos atienden. También que no fue fácil trabajar el día domingo, con las inclemencias del tiempo, con una tormenta eléctrica sobre nuestras cabezas. Así que agradecer no solo a los nuestros, a nuestro equipo, sino también a todos los colegas, porque muchos la han pasado complicado, la gente de Firmat, la gente de Ombal, los colegas que estuvieron en Vigán, pero agradecer enormemente y felicitar el trabajo de todo el periodismo que cubre Liga Deportiva del Sur. Ya mismo nos vamos al balcón de Santa Teresa para ver la victoria de Olimpia con su goleador y figura Recia, con problemas en la rodilla. Siguen los estudios, algunos hablan que hasta 3 meses no podría volver Agustín, que todavía no tiene un diagnóstico final, que ojalá que vuelva lo más pronto posible. Con Benjamín Galucci en el banco suplente, con Mancilla fuera del 11 titular, también con lesión. Bueno, Olimpia tuvo al caudillo el capitán y una gran actuación, una soberbia actuación de Tambacia. San Martín tuvo todo para ganarlo, pero se quedó el equipo de Vaquero con las manos vacías. Aquí está con arbitraje de Leandro Fogliatti, la victoria del tricolor de Santa Teresa, la victoria del campeón. Gran edición de Ezequiel Barbieri. Ahí están las formaciones de los equipos. Fogliatti el árbitro, Concetti, Villalba, Abraham, Ponce, Di Marco, Vogel, Villalba, Brunito, Fabricio y Andrada, Domínguez, Caraglio y Belén, el 11 titular de San Martín, Tambacia, Bazán Cavalotti, Miguel Quarcioni, Balduzzi, Altamirano, Bargetto, Galigani, Kloster y el Valen Cavalotti. En el 11 de Carlos Venecia. Las primeras acciones del partido, las jugadas de gol que tuvo este encuentro, y van a ver una actuación soberbia de Tambacia, con la bronca de aquella pelota que se fue en la última, en el clásico ante Rivadavia. Pero aquí el arquero del campeón demostrando que cuando lo requiere el conjunto de Venecia tiene todo su potencial, y no la pasó bien en el primer tiempo el dueño de casa. Va a tener sus situaciones, este tiro libre de Quarcioni que llega al segundo palo, y un hombre, y Di Marco, Brunito Di Marco, que la saca por arriba del travesaño, repasando Concetti, oriundo de Aceval. De Pavón arriba, Villalba el número 8, Bruno, Ponce y Di Marco, los únicos jugadores del minuto inicial, oriundos de Pavón arriba. 7 son de la ciudad de Rosario, pero va a San Martín, va por aquel costado, la jugada y el centro, vuelve a empezar para el centro de Abraham Villalba y Cavalotti, Ulises, ¿será con el rulo? Que la mete por arriba del travesaño, lo vemos, el centro, Cavalotti por arriba del travesaño de su propio arco, mandándola al tiro de esquina. Empieza a avisar San Martín, y el partido mucho sobre el medio campo de Olimpia. El centro al segundo palo, el golpe de cabeza de Bruno Di Marco, que pide desesperadamente tiro de esquina. Más para San Martín. Bien cerca de donde está mi amigo el negro Venecia, Ahí, en el arco del negro yo le puse. Esta que se va por arriba del travesaño, Andrada. El saque lateral largo, el cabezazo de Cavalotti hacia el medio, Andrada. Se le levanta el balón y se va por arriba del horizontal. Más acciones sobre el arco de Tambacia. El saque lateral de Abraham Villalba. La pelota ahí de Bruno Villalba. La media vuelta. La tiene por ahí otra vez y lo apura, Fabricio la juega abierto al sector derecho. El balón viene para Andrada. Va el centro abajo y Tambacia. Se quedó con la pelota que buscaba Caraglio, lo apuraba, lo llevaba a San Martín, no podía convertir el conjunto de Marcelo Vaquero. La pelota
ahora por Bargeto, que la pierde, y arrancan ahí por Belén, el número 11. La salida rápido de Olimpia por el sector izquierdo, cortó y salió. Buena de Bargeto, viene el centro, por el segundo palo Galegani y Nicolás que la tira por arriba del horizontal. La llegada del número 7, bien de Bargeto, por izquierda, dejando en el camino a Ponce. Galegani le da de una y el balón que se va desviado. Esta parece una falta que traban. En cámara lenta se ve una fuerte infracción de Caraglio sobre Quarcioni. Ya la vamos a repasar. Ahí está. Miren la pierna derecha de Caraglio. Fuertísima, ¿eh? Un amarillón. Y yo creo que muchos... No sé si el 10 Andrada no percibió que podía llegar a echarlo. Que lo fue a buscar a Fogliatti. Entrada durísima, solo tarjeta amarilla, pelotazo largo Caraglio con Tambacia, se le escapa la pelota y otra vez Tambacia. Cada vez que lo llamaron, el uno estuvo atento, pero atento que se viene otra de las grandes atajadas del campeonato. El centro para San Martín. Le da como viene el número 11 Belén. Y otra tarjeta amarilla. Esta, la entrada de el número 4, Abraham Villalba. Venga para acá, dice Fogliatti. Y el acrílico amarillo. El centro, lo repasamos. Pasó de largo Ponce en la peinada. Va San Martín otra vez. Ahora por el sector izquierdo con Vogelt. Ahí manejándola con Belén. La pelota para el número 5, Fabricio. Caraglio. Toca bien San Martín. Villalba. Caraglio. Terrible. La doble atapada de Tambacia, le dije. Otra vez para repasar. Caraglio tapa Tambacia. Llega Belén. Y Tambacia. Cerrando el arco. En gran respuesta de un gran arquero, ¿eh? Y más para San Martín, ya lo aguantaba Olimpia, sin Galucci para que tenga la pelota, ya sin Recia, lo vamos a decir varias veces, otra vez Caraglio, San Martín, amplio merecedor del tanto, pero la falta de puntería y Tambacia tenían el partido en cero. Largo pelotazo de Quarcioni. La llegada de Bargeto y Consetti, quedándose con el balón. De la atenta mirada de Claudio, allá a la derecha. Pita Fogliatti, no hay más tiempo para seguir jugando. Primer capítulo amplio, merecedor de irse ganando San Martín de esta primera parte. El segundo capítulo. Y la tarde se nos hace noche, empieza a mirar allá atrás del arco de Consetti. Bueno, ¿qué nos da el segundo tiempo? Nos va a dar un gol tempranero. Nos va a dar una situación de riesgo impresionante que se salva Olimpia. Pero quédese porque viene lo mejor de este partido. El saque lateral. En ataque Olimpia. El centro. No puede el turco Miguel. El rebote y el balón que se va al tiro esquina. Perdón, a Kloster. El que no podía. Ahí está la media vuelta. Buen partido de Bargeto. Ahí la bajó Kloster. Para Cavalotti y el balón que se va desviado. San Martín, Andrada por el sector derecho. Corta Cavalotti, Altamirano. Falta de Quarcioni cuando arrancaba el hombre de San Martín. Y el acrílico amarillo para el Fede. El saque lateral para Olimpia, para el equipo de Venecia. Pivotean y aparece el capitán. Y de izquierda, sí, como se escucha, abajo en el banco. De izquierda lo hizo su director técnico, Héctor Matías Balduzzi.
desde el balcón del área contra el palo izquierdo ante la estirada de Concetti, tan largo es Balduzzi, de zurda el caudillo, el capitán del campeón, para sumar por 3 y el 1-0. No lo creía Balduzzi, hasta que no dio vueltas adentro del arco. Qué tarde de goleadores. Ferrari en segunda y Balducci en primera. Mirá vos, la suerte del campeón. Más para San Martín. El que merecía ganar iba perdiendo. Y Tambacia responde ante este tiro de media distancia. Otra buena jugada. Y la respuesta del 1 ante Tiro Domínguez. La variante a la cancha, Benjamín Gallucci. Tarde que no tuvimos lluvia en la de Olimpia. Otra vez Tambacia. Otra vez lo encierra San Martín. No con la intensidad del primer tiempo, pero sí siempre más ofensivo que el conjunto del Carli Venecia. La buena respuesta de Tambacia, pero todavía al partido le queda una espectacular. Se va Brunito Villalba y a la cancha el número 17, Amaya, Concetti, Solares, Godoy, González, Ceballos y Amaya, los suplentes sanmartinianos. Buena respuesta de Concetti. Y el que siempre prueba es Cavalotti, el vale Cavalotti. Buena respuesta de Concetti. Más para San Martín, Tambacia, con lo que ya había salvado este, era accesible este tiro. Una barrera que se levanta y el arquero que se queda con el balón. Pasaje final del encuentro, pero quédense que falta una, que creo que la gritan ahora hasta en la repe. Vamos, dice Vaquero hacia afuera. El saque lateral de Godoy. Ahí la dominan, el cabezazo y el empate. No pega en el palo, la salva Kloster, que se termina dando contra el palo. O Bazán, uno que la saca ahí. No, el 4 Bazán el que está. El 11 termina dándose contra el palo. Y se salvó de milagro en esta Olimpia. El que se la llevaba era el número 14, Godoy. La salva el hombre Olimpia, pega en el palo y de milagro se salva. Miren las caras ya de desolación de los jugadores de San Martín por no poder competir. Y la imagen que nos muestra lo que era en ese momento para el lado de, ¿qué es? Vigán, por allá al fondo. La tormenta que se venía desde el oeste. El tiro libre, pues se toma todo su tiempo. Olimpia ya en el final del encuentro. Quarcioni para aguantarla contra la raya. La gente pide afuera una falta. Y el tiro de media distancia que otra vez contiene Concetti ante el tiro de Piazza, el número 16. Más para San Martín. No le queda mucho al partido. La salida de Ponce para traer la última pelota. La volea larga a buscar el área. El rechazo. Y Fogliatti pita el final del pleito y la victoria de Olimpia. 1-0 sobre San Martín de Pavón arriba. Efectividad. Tambacia, la figura del encuentro. Me gustó mucho el partido de Juan Pablo Bargeto y el gol de capitán Balducci, para la victoria. Volvió a sumar de a 3 el equipo del Carli Venecia, que venía con 3 derrotas consecutivas. El miércoles se va a fijar si el 27 va a ser finalmente el partido pendiente que tiene en, por Liga Deportiva del Sur, ante el Sportivo Bombal, el que está debiendo Olimpia Santa Teresa. Rapidito,
el boletín de Liga Deportiva del Sur. Campitelli, de Independiente de Vigán, 2 fechas de suspensión. Tiziano Pavia, de Independiente de Vigán, 3 partidos. Por el lado de Blanco y Negro de Alcorta, Sebastián Bomba, 3 partidos de suspensión. Nicolás Benítez, de 2 de junio, 1 fecha de suspensión. No hay mucho más. En primera nos queda Mauro Damián Galarza, 1 fecha de Nuevo Alberdi de Firmat. A ver si hay con 5 tarjetas amarillas. No van a jugar los clásicos. Mariano Gutiérrez en Blanco y Negro, Felipe Roncaglia en Carreras, Fabricio Sena, el número 5 en 2 de junio, y Ignacio Delgado en Ítalo, con 4 tarjetas amarillas, de los nuestros a cuidarse. El Mono Palacios del Atlético Nacional tiene 4 tarjetas amarillas. De San Martín, Emanuel Ezequiel Andrada. De Estrella al Sur, Bruno Lezana. Bueno, todavía no hay nada acerca del partido pendiente de Liga Deportiva del Sur, de los 45 minutos. Reiteramos, luego de las tablas de posiciones, los horarios que más o menos se manejan ya, con, algunos hay confirmados, para los partidos del próximo fin de semana, la fecha de clásicos. Ahora, tabla de posiciones, las estadísticas de nuestro Dire. Líder, el Firmat Fútbol Club en primera división. Uno de los invictos tiene 22 unidades, Ítalo Argentino. El otro invicto, 16. Independiente, 15. El Atlético Acebal, 14, junto a Argentino, que tiene medio tiempo pendiente. Los Andes y Sporting con 11. Eduardo Hertz, Carreras, San Martín de Pavón arriba, Olimpia y Sportivo Bombal con 10. 8 para Estrella del Sur y el Atlético Paz. 7 para Rivadavia y 2 de junio. 6 para Blanco y Negro, 3 unidades para Nuevo Alberdi. En segunda división, el líder es Ítalo Argentino de Wilrey. Es el puntero ahí con Eduardo Hertz. En segunda división, parece que el amigo Eladio no se enteró que estoy en el programa, ¿eh? Me está mandando mensaje. Ítalo y Eduardo Hertz con 19. Los Andes, 18. Independiente de Vigán, 16. El Atlético Acebal y el Atlético Paz con 15. Sportivo Bombal, 14. Olimpia, Blanco y Negro de Alcorta con 12. Acá se me corrió, ¿no? San Martín, ¿cuánto? Que acá 7 para Firmat, Rivadavia y Sporting de Vigán. 6 para Nuevo Alberdi. 4 para Argentino. Estrella del Sur, Carreras, también tienen 4. 3 para 2 de junio. San Martín, 11 puntos en segunda división. Nos vamos a los goleadores. Señores, el soldado heroico de Firmat ya llegó a 10. Joaquín Cabral, de Firmat Fútbol Club, 10 tantos. Nicolás Rigueto, de Los Andes, con 8. Julián Truco, de Independiente, con 7. Y Milton Trepo, de Eduardo Ger, con 5. Ahora Juan Marcos de Rabano, de Ítalo, tiene 6 tantos en segunda división, mientras que Franco Rigueto de Los Andes y Gianluca Costales de Eduardo Ger tienen 5. El Pato Camisasca del Atlético Acebal con 4. La próxima fecha, lo que viene en Liga Deportiva del Sur, fecha 9, la agregada de los clásicos. Olimpia Rivadavia con intenciones de que se juegue el viernes, nada definido. Atlético Paz, San Martín de Pavón arriba. Este partido va el jueves 17 y 19 horas. En Vigán, el clásico Sporting Independiente. Casi con seguridad el jueves, Eduardo Hertz con 2 de junio. El clásico firmatense, Argentino Firmat. Casi con seguridad el viernes. Definido el viernes. Juegan el Atlético Acebal y Estrella del Sur. 15 horas, segunda división. 17 horas, primera división. El clásico de Alcorta. Los Andes y Blanco y Negro. Carrera recibe al escolta Ítalo Argentino. Y Nuevo Alberdi con Sportivo Bombal. Aquí me aportan un dato. Carreras Ítalo va el viernes 14:30 y 16:30 horas. Abrazo grande, querido Tulo Becosi.
todo el recorrido de Liga Deportiva del Sur. Lo que viene, la fecha de los clásicos, ¿eh? Entre jueves, viernes y domingo se juega el capítulo 9, el que se ha agregado con todos los clásicos. Vivamos, como le dijimos la vez anterior, vivamos el clásico en paz. En el Dionisio Noni Cabrera, el viernes será la cita para un nuevo clásico en la historia del fútbol de nuestra localidad. Sepan vivirlo, disfrutarlo, te lo contamos todo. En segunda, en primera división, lo ves todo el próximo lunes. Con nuestro director Ezequiel Barbieri te deseamos unas muy felices Pascuas. Si Dios quiere, el próximo lunes nos volvemos a ver. Chau.